Hello, hello. You shy Hi. today? Hi. Hi, how are you doing, guys? Good afternoon. I am fine. Excellent. What happened to you yesterday? it was a problem with the internet because, I don't know, dijeron que estaban cambiando torres. I didn't understand. Pero yeah, ya les reclamé. And we are going to, yeah, like yesterday, ayer friqué. Esa es una palabra que yo utilizo. Freak out es como que me dio miedo. Yo friqué ayer porque dije, no, yo lo tenía ahí, que no sé qué, que no sé qué. Me puse bien nerviosa, but no. We are going to do it another day. As you know, so como saben, trabajamos para INSAFORP. Entonces, INSAFORP tiene sus procesos. Por lo tanto, vamos a estar recuperando esos 14 minutos, porque literalmente fueron 14 minutos que perdí. Lo vamos a estar recuperando otro día cuando ellos nos digan. Entonces, yo les voy a dejar saber con tiempo para que ustedes aparten 14 minutos de su día para eso que vamos a hacer. ¿Ok? Yes. But thank you, guys. Thank you so much for waiting. Me gustó eso que estaban esperando and you were there. So thank you very much. Mandaron hasta capturas. So thank you también por eso. And we have today a new classmate. So tenemos un compañero nuevo el día de hoy. Él es Ricardo Naranjo, que está ahí, ¿verdad? El de cuadritos. Yes. Hi, nice Ricardo. To meet you, everyone. Nice to meet you too. How are you? I'm fine. I'm happy that start here in your group about in the English corporate. Okay, yes, very good. Thank you so much for coming. Solo una cosita, Ricardo, if you can, si puede escribir su nombre completo en el ahí en el chat. Su perfil. Ahí no, en su perfil. Así para que aparezca, porque ahorita puede ser Ricardo Naranjo y yo quiero que aparezca todo el nombre completo como en el DUI. Let me see. Ahí dice renombrar. Or rename, something like that. Okay. So, wait a minute, you guys. So we're in module 3, yeah. So, like I was telling you, Mayra, you wanna say something? No? Okay. So like I was telling you, ayer fueron problemas técnicos que se escapan de nuestras manos, o es de mis manos en especial. So vamos a ver cuándo se tienen que recuperar esos 14 minutos, esperando su comprensión para que puedan estar ese día. Aparte de eso, todo bien, nada más vamos a cubrir un poco lo que lo pasa, Ricardo, que ayer se me cortó el... No, aparece lo mismo, Ricardo Naranjo. ¿Really? Sí. Yes, it's the same. Okay, so como les decía, fue algo que se escapó de mis manos, pero ahora vamos a intentar recuperar eso otro día, según nos programe INSAFORP. But thank you, otra vez a los que se acaban de conectar, thank you for waiting, gracias por esperar, eso fue muy responsable de su parte, to be honest, okay? So, we're gonna go with the class. I wanna see. I'm out, teacher. I'm sorry, I'm out, and I send in the invitation again. So you're gonna go out and then you're gonna come back again? Yes. Salir, entrar? Yes. Okay, very good. Okay, very good. So le un nuevo compañero. Vamos a darle la bienvenida. A ver. Nos quedamos. Yeah, actually, casi todo lo que tenían por ayer. No. Lo vimos porque estábamos viendo otras cosas. So, let me see, what are we going to do? Oh yeah, ya me acordé en que nos quedamos. Do you remember, guys? Que nos quedamos que les estaba explicando para qué era el going to, creo, y cosas así, que me puse seria un rato y cabal cuando me puse seria, boom, bye. Yes. Right? Yeah, it was that. So, awful. Entonces voy a volver a explicar eso, no se preocupen, pero primero, lo primero, attendance. So, let me check here. Hello. Hello. Yes, now we have it. Yes, I got it. Thank you very much, Ricardo. Okay. You're welcome.
Let me see, we're gonna go with the attendance. Okay. Okay, right here. Remember, you have to have your cameras on, full name as you have it in the DUI, right? So we're gonna switch to vista de hablante. Solo las personas que digan I'm here, o sea, presente, tienen que tener cámara, perdón, este micrófono encendido. De lo contrario, please don't. So voy a bajar un poquito de brillo a esto que me veo bien pálida. And we're gonna start. So let's go. Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Ana Esmeralda. Alicia tiene la cámara apagada, ¿verdad? Sí, solo acabo la reunión del trabajo. Ok, ok, ok. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Excellent. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Good. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. Claudia no estoy. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Okay. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Okay. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here, miss. Okay. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Iris Wendy Rivera de Abrego. No. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Ricardo José Naranjo Alegría. I'm here, teacher. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. Ok, no está. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Ok. Mónica Judith Patiza Capa. I'm here. Y Yancy Beth Mejía Maravilla. I'm here. Ok, ¿alguien que se conectó en lo que estaba pasando asistencia? Nobody? Nope. Excellent. Okay. So, igual ayer me quedé sin la última asistencia, ¿verdad? So, awful. Very good. A ver. ¿Qué iba a preguntar yo? No, después les pregunto. Very good, guys. So, yesterday I was about to explain about the going to the rules because I noticed that some of you were like struggling a little. Estaba... ¿Quién están pidiendo el link ahí en el chat? ¿Quién lo está pidiendo? I don't know. Okay, can someone send it, please? ¿Alguien puede enviarlo ahí, por favor? Okay, so... No dice nombre. Solo envíenlo ahí, por favor. Okay, thank you for letting me know, a la persona que me escribió en el chat. Okay, guys. So, sí vi que teníamos como problemas con el going to, porque se puede confundir con el presente continuo, right? It can be mistaken, but it's not the same. Like I was saying before, going to, we use it for the future, right? But we use it for a closed future, un futuro que está cercano, como decían ahí unos compañeros, and
¿Para qué más? ¿El futuro qué es? ¿Para qué otro tipo de futuro lo usamos? Certero. Certero, exactly. Something that it's going to happen. We know that thing is going to happen. Tal vez hay un margen de error, but we know it's going to happen, right? So that's the use for going to. And vi que estaban ahí con problemas de estructura y eso. Entonces voy a repasar un poquito esa situación, que era lo que estaba haciendo ayer cuando se cortó la llamada. So, tenemos going to. So, the first thing we need always is the subject, right? Then what? What do we need? Verb be. Then? Going to. Then? Verb. And then? Complement. Excellent, right? Just like that. It's super easy. So, for example, let's talk about she. She. So, what is the verb to be for she? What is the verb to be for she? Is. Exactly. So, solo así, like, contractado. She is going to, of course. That, give me a verb, any verb. Eat. Okay, she's going to eat. Todos tenemos hambre, ¿verdad? Yo también. Solo he hecho la comida. She's going to eat what? Pupusas. Let's be, seamos típicos. She's going to eat pupusas, right? She's going to eat pupusas. Como pueden ver, todo sigue la regla. Si su oración, simplemente usted puede revisar una oración antes de enviármela. Si no sigue esta regla, it's not correct. So you have to be like following the rules. So here we have she, that is the subject. The verb be, that is going to. Verb, that is eat. And the complement, pupusas, right? Super easy to do. Now, in the pronunciation, we can do it like she's gonna eat pupusas. Instead of saying going to, we can just say gonna, right? Gonna. She's gonna eat pupusas, right? Esa es como una contracción que ellos hacen mucho. Se puede hacer escrita y es más común también al hacerlo hablado. Gonna. Y hacemos reducción de estos dos en este. Okay. No me va a omitir el verbo to be cuando utilice el gonna. Solo me va a omitir estos dos. Como que like they join, se unen. And they become just one word. Very good. So how do we make this sentence negative? I'm asking you. No, she isn't. She? She isn't. O podemos decir she's not. Cualquiera de las dos es correcta. Pero negamos con isn't. She isn't going to eat pupusas, right? Now here, pareciera que no hay un problema aquí para nada y que ustedes lo entienden completamente. But yesterday me fijé que me decían, teacher, y no podemos negar con don't o con doesn't, right? Repito, ya lo dije antes, pero no hay problema. La cosa es que cuando está el verbo to be presente, él niega por sí solo. No necesita un auxiliar para negar. Como en otras oraciones, se acuerdan que don't o doesn't es mi auxiliar para negar, ¿verdad? But in this case, el verbo to be niega por sí solo. Cuando es una oración simple del verbo to be, como I am a teacher, I'm not a teacher, right? Porque el verbo to be niega así. Ahora, en preguntas es sencillo de nuevo. ¿Qué hacemos con las preguntas? You guys, ¿qué va primero en una pregunta? WH question. Pero si es una pregunta cerrada, primero con la pregunta cerrada, después con las abiertas. Verb to be. Verb be. ¿Y cuál es el verb to be en este caso? Is. Then the subject. What is the subject? Then? Going to or gonna. Yes. Is she gonna? And then? Verb. And then the complement. And then what? Question mark. Very good. Is she gonna eat pupusas? Or is she going to eat pupusas? Right? Like that. And when you speak
right? The pronunciation has to be with the correct intonation. So it has to sound like you're making a question. Tiene que sonar como que está haciendo una pregunta. Always. So is she gonna eat pupusas? Is she going to eat pupusas? But let's talk about now, like, no las preguntas que hacemos originalmente de sí o no. En este caso vamos a hablar de una pregunta de abierta, una pregunta que se puede contestar con una oración. So in this case, vamos a preguntar, ¿dónde va a comer ella pupusas? La estructura es la misma, nada más que al inicio agregamos ¿qué? Where. Where? W-H. W-H, question. Where, que es where. And then, la oración exactamente así como está. Miren, where is she going to eat pupusas? Right? Like that? Yes? Ajá, ahorita me van a decir, sí, teacher, entendemos. No hay problema, ¿verdad? Like, y después... Ahorita, hablen ahora o callen para siempre. Teacher. Ya. Yeah. Mire, este, yo tengo una duda con el verbo to be. Uh-huh. Este, no me recuerdo muy bien cómo se usa en cada cosa. No tiene una imagen, que, solo para recordarme, para que le tome un screenshot ahorita. A ver, déjeme ver. Sí, creo que... Ustedes son módulo 3, creo que eso ya lo vieron antes. Déjeme ver, creo que tengo un principiante 1 aquí. No tengo una imagen para que le tome captura. Remember, guys, it's super easy. Like, with I, you have the am, right? Then with, let me see. Oh, yeah, I have it here. Este principiante 1 que di hace poco. Para que le tome captura ahí, Manuel. Ya le tomé captura, teacher. Gracias. Okay, very good. So, tenemos básicamente I am, you are, todos esos también con are, he, she, it, van con is, right? Pero siempre bueno recordarlo, no hay problema. Sí. Pero eso guardo todas mis presentaciones siempre. Son necesarias, right? Very good. So, let's go back to our class here. Wait a minute, pizarra. There. Okay, so it's super easy to do this. But now, when we ask this question, the answer is going to be either yes or no. So let's answer affirmative in this case. How will we answer affirmative this question? ¿Cómo podemos responder la afirmativa? La primera. Yes, is she going to? I am. Estamos hablando de I. Yes. She going. She yes, is. Yes, she is. Like, yes, simple. She. Right, exactly. But now in this case, we have an open question. We have, where is she gonna eat pupusas? In this case, we cannot say yes or not. Like what? We have to give the name of the place because that's what people is asking when they use the word where, the place. So when they say, where is she gonna eat pupusas? We can say what? She's going Antigua. She's going to eat pupusas at where? Or in, perdón, in Antigua, you say, right? Yes. Or Olocuilta, right? La vieja confiable. Olocuilta. Right. So we have in Antigua or Olocuilta. Or, pueden hacerlo muy simple, si le preguntaron, where is she gonna eat pupusas? And you can say just like this, in Olocuilta. Oh my God, mi dislexia. Okay, y no lo oculta, just like that. Pueden hacer la pregunta, la respuesta completa like this or just this, que es lo que le están preguntando el lugar. Uh-huh. Yes? No es necesario, teacher, que digamos la pregunta completa. Podemos hacerlo de la última manera. Sí, o sea, lo que pasa es que yo les recomendaría que lo hagan de la forma completa así porque ustedes están aprendiendo inglés.
Pero la forma fácil de decirlo es sin lo oculta, y eso está correcto también. Yes, very good. Ahora, ya vamos a dejar un poquito eso de lado, porque like we have been looking at that like for a while now. Sí, hemos estado en eso por un buen ratito. But that's okay, porque hasta que no aprendieran, no me iba a mover de ahí. Do you have any questions about that? Any more Mitchell, questions? ¿Crees que puedo poner la imagen solo para ponerle captura? Lo que acabo de hacer. This. Exacto. Bye, ya estuvo, teacher. Excellent, very good. So now, guys, we are going with the subjects or the topics we had for yesterday, but mi problema, ya conocen ahí lo que pasó. So vamos a presentar esto mismo. Can you help me read the first topic, please, Elsie? This topic. Special locations. Thank you very much. Andrea, can you help me with the other one? Miren qué raro me salió esto. What are you going to do on your birthday? What are you going to do on your birthday? Very good. So, can you help me with the objective, please? Julissa, the first one. By the end of this class, you will learn vocabulary for, how do you say? Discussing. Discussing how to celebrate special occasions. Very good. Thank you, Julissa. How to celebrate special occasions. Now let's go with Catherine, Tatiana. Can you help me read the second one, please? By the end of this class, you will develop skill in the scanning and reading for details. Be reading and articles about beer diet celebration in different communities. Countries. Okay, very good. Thank you very much, Catherine. Just esta palabra se lee by, like by the end of this class. Esta de aquí es develop, okay, scanning, siguiente, details, article, okay, so, para que estén ahí repasando, espero yo, by, develop, well, this one, skills, scanning, details, article, okay, and countries, right? Very good. So here we have this one, war powers, special occasions. So we have here a series of different special occasions in our life, okay? ¿Cuáles son las celebraciones especiales o los motivos de celebración que podemos tener en nuestra vida? Pero primero vamos a tomar una picture, okay? So, ¿quién puede encender su cámara? Porque yo sé que una persona no puede el día de hoy. Así que ya me pidió permiso, pero la otra persona necesito que la encienda. Nombres completos, Josué, otra vez. Hay que hacerlo desde la app. Okay. Adalberto Córdoba Rodríguez. Ya por el nombre lo reconozco bien, right? Ya me lo sé de memoria. Very good, you guys. So, vamos a encender... Bien, very good. 1, 2, and 3. Excellent. La voy a guardar ya porque ayer no la guardé a tiempo y tuve problemas por eso. Ya fue un mal día, pero ya es un buen día, right? A pesar que está nublado también. Excellent, very good. Okay, very good, guys. So let's go back to the class here. So in our life, we have different special occasions, right? So these are just like a list of special occasions, and I'm gonna ask people to help me read them. Can you help me with the first one, please? Mylin? Birthday. Mm-hmm. The day that is exactly a year or number of years after a person was born. Thank you very much. Muy buena pronunciación. Good pronunciation.
Good. Thank you. Okay, let's go with another person now. Let's go with Mayra. Now today, the day of graduation or receiving academic degree upon completion of the one's studies. Very good. Thank you very much, Mayra. Solo repitamos estas palabras. Graduation, receiving, academic, and completion. Okay, completion. Very good. Thank you very much. Studies. Oh, eso también creo. Studies. Studies. Remember, siempre que son palabras que inician con S y después una consonante, en español uno tiende a decir studies, como que aquí existiera una E que no existe. Simplemente decimos el sonido de la S. Studies, right? Vamos con el siguiente. Can you help me, please, Monica Judith, with this one? A formal agreement. No, primero siempre el nombre, engagement. 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 Okay. A formal agreement to get married. Very good. Thank you, Monica. So it's engagement. Agreement. Eso sería agreement. Agreement. Married. Married. Okay, con D al final. Very good. Then we have a question. Yeah. What is the meaning exactly of engagement? ¿Cuál es el significado de engagement? ¿Eso es lo que me pregunta? ¿Yes? Yes. Compromiso. Cuando le dan el anillo. Right? No, no lo tengo. Espérenme. Sí lo tengo. Very good. So, vamos con el siguiente. Wedding day. Wedding day. Ok. So, me va a ayudar Dilia. La veo con ganas de ayudarme, Dilia. Ok. They wedding day. Mm-hmm. The day of a marriage. Marriage. Marriage ceremony. Okay, thank you very much, Dilia. The day of a marriage ceremony. Very good. When you get married, guys. Excellent. Vamos con Jancy. Jancy? Yeah, Jancy. Retirement day, the day of ending one's working of professional or professional career. Career. Career, very good. Career. So it's the retirement date. Guys, ¿cuál de estos días creen que es más importante? Yo creo que el birthday is always important, right? Well, all of them are important. Yo creo que todos son importantes. I don't know. But then, oh well, este no lo leímos, ¿verdad? Este, vamos a leerlo con Ricardo. No. Oh, sorry. Después. Ricardo? Retirement day. No, this one, this one. Ah, wedding anniversary. Yes. The day on the which a couple was married in a previous year. Thank you very much, Ricardo. Very good. So these days, all of them are important or special, I guess. Para algunos, tal vez estos tres no, porque no quiere casarse y eso está bien, correcto. Nadie los obliga. But the other ones, I creo que todos pasamos por ello, ¿verdad? Por lo menos la graduación del kinder, pero creo que todos le hemos pasado, ¿no? Yeah, I think, I believe so. ¿Se acuerdan su graduación de kinder? No, you don't? I do. Very good. So let's go here. Birthdays are important for me. Then graduation is important because it's when you got your degree. Aunque ya después esto a uno se le olvida, right? Pre-graduations, meh. Engagement, si usted se quiere casar, tal vez es un día importante para usted. Then the wedding day, tal vez aquí tenemos ya varios o varias que ya están casados o casadas, right? So it's important. Por lo tanto, ustedes tienen ya un wedding anniversary, del que si no se acuerdan, póngale ahí en el anillo, mire la fecha. Yo creo que es una buena idea eso, para que no se le olvide. Wedding anniversary. And then, para mí, este es uno de los más importantes, que sueño, pero estoy muy lejos. Retirement day. El día que usted por fin se puede
jubilar y ya deja de trabajar y ya está tranquilo o tranquila. But that is far, far away. Está bien lejos ese, ¿verdad? ¿Hay alguien que aquí que ya esté retired? ¿Que ya se haya jubilado? ¿No? ¿No one? Bueno, Betty, ya estamos bien cipotillos porque nos pregunta eso. Right. No one. Okay, very good, you guys. So ahora quiero que me digan en el chat cuál de estos días es más importante para ustedes. Let's go. And en el chat ahí, birthday, graduation, I don't know, engagement, wedding day. Oh, Andrea says wedding day. Oh, wedding anniversary. Birthday and graduation day. Yeah, graduation, yes. ¿Sí escuchan eso? No. Gatito. Yeah. Sí. That's the cat. Mm. Como que se estuvieran muriendo. Como nadie le da de comer a él, ¿verdad? Me hace quedar mal en la clase. Solo quiere amor, que lo acaricie, pero está dando clase. Well, guys, is Queenie's birthday and wedding? Wedding is important for what I can see. Wedding anniversary. Graduation day is important as well. No one is saying retirement. Pero es que nadie se ha retirado todavía. Eso va a ser cuando, o es cuando lo podíamos tomar así. Porque yeah. Yo lo iba a poner, pero dije, o sea, no me he retirado todavía. Entonces, no, ¿verdad? Pero uno sí. Sueña con ese día. Ajá. ¿No? Ya después de eso va a ser felicidad todo. Yeah. Ajá. Bueno, de hecho, creo que soy la única mayor acá, súper mayor. Y no me retiré, pero sí ya me dieron la pensión. Así es que, como que fuera. Ah, bueno, pues sí. Very good. Yeah, well, tell me. Yeah. Now you live in your house y hace piñatas, right? Ya eso es ganar dinero con un entretenimiento. Very good. ¿Me faltan unos ahí? Okay, very good. So guys, now what are we going to do is the next here special occasion. We're here, very good. Let me see. Oh my God, usted está marcando. No, no quiero marcar. Ahí, bien. Okay, so here, activities to do for special occasions. ¿Qué actividades se pueden hacer para diferentes ocasiones? So here's with the first one you have here, right? Send cards, give presents. So estoy dando las actividades. Send cards, give presents, take pictures, sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat special food. Entonces estas son actividades que se pueden hacer esos días, right? So we have uno, tenemos unos examples aquí. Tenemos el primero que dice, for my birthday, I'm going to have a party. Okay? So vamos a utilizar el futuro, el del going to. Perdón, no puedo verlos, así que no sé qué pasó, por si acaso no veo algo. Ahorita sí lo puedo, ahorita sí lo puedo ver, gracias. El que ¿ahora puede ver la pantalla? No, es que no sé si se me había perdido. Ok, so voy a ver. Sí. No, ya lo encuentro, ya lo encontré. ¿Ah, sí? Sí, no, ya lo encontré, ahí está. Okay. Gracias. Very good, ok. So, we are going to use the future, like with the going to,
to express something that we are going to do in a special occasion. So you have to choose an activity from here and tell me what you're going to do in that special occasion, okay? So what we can do, three, affirmatives, negatives, like this one is a negative. I'm not going to eat cake for my birthday. Tal vez no le guste el cake. I don't know. O esta dieta. I'm not going to eat cake for my birthday. I'm not going to eat cake for my birthday. Y para la pregunta, simplemente va a ser la pregunta normal que tiene y la ocasión especial la va a agregar al final como un complemento. ¿Ok? So, eso solo es como para decirles cómo pueden hacer más preguntas o cómo pueden hacer complementos. Aquí si se fijan, al inicio va el complemento y no al final. Porque estoy diciendo que para mi cumpleaños yo voy a hacer esto. ¿Right? Vamos a hacer oraciones de la siguiente manera. Miren acá. Tenemos cuántas... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elijan tres de acá, three special locations, y van a hacer una oración similar a esta primera que está acá. Okay? So, for example, for my retirement date, que va a ser en el futuro, no tan cercano, pero algo certero. For my retirement date, I'm going to eat special food, for example. Podría ser un ejemplo, ¿verdad? Voy a ir a comprar una comida súper buena porque me la gané con años de trabajo. Okay. Another example can be, for my wedding day, I'm going to take pictures. Yeah, I'm going to take pictures. For my graduation day, I'm going to... dance, I don't know, dance or have a party. For my graduation, I'm going to have a party. Yes, tres oraciones similares a esta primera que está acá. Es lo que me tienen que enviar ahorita al chat. Rayos. Ahí. Teacher, serían cuatro oraciones en total entonces. Sí. No, three. Ah, pero de este ejemplo que ahorita usted tiene en la pantalla, no dijo que de ahí hiciéramos otra también o en base a... No, a eso así como este primer ejemplo, pregunta. Así como este primer ejemplo, ajá. Así, ¿ok? Sí. So, ah, ese va a ser usted tres con las ocasiones especiales, así como ah, el primero. Bye. Se puede poner la otra imagen. Gracias. Solo era para screenshot.
Remember, I siempre es capital. Anniversary, Alicia? Are you married or engaged or you have a boyfriend or? Que la veo bien joven. Ah, okay. Que la veo bien joven. Yo dije, ¿ya está casada? What? How old are you? ¿Cuántos años tiene? 19. Yeah. Like super young. To take pictures. El A está además ahí porque dice uno. Pizza. Todo me escribe en minúscula ustedes. Se les olvida la mayúscula. I, capital letter. Aquí le hizo falta donde dice for my wedding day, I'm going to dance a lot. Le hizo falta el verbo to be. Verb be. For my birthday, I'm going to eat pizza because I don't like cake. Mm-hmm. For my retirement day, I'm going to have a party. Yeah, me too. Ok. Como repetía ahora al inicio de la clase, cuando negamos con el verbo to be, no necesitamos el auxiliar don't. We just need not. So for my birthday, I'm not going to have a party. Are you going to drink soda for your birthday? Yeah. Las personas van a tener fiesta para su retirement day y otras dicen que solo van a llegar a su casa y van a relajarse. Asian day, I'm going to dance in the discotheque. Wow. Okay. Esperemos que el virus ya se haya acabado, digo yo, ¿verdad? Okay. For my birthday, I'm going to view movies all day. Watch. Watch movies. Ese es el verbo que usted necesita. Watch movies. For my birthday, I'm gonna cook maybe pork ribs. Wow. Mm-hmm. For my wedding day, I'm gonna dance all night. Yeah, me too. For my graduation, I'm gonna celebrate with my family. For my birthday, I'm going to have a dance. Okay, for my graduation day, I'm going to have a party, picnic, engagement, I'm going to eat cake. Bueno, que le lleven un pastel el día que se le propongan. For my graduation day, I'm gonna celebrate with my friends. Para lo del aniversario, ¿me puedo referir a mis papás o tengo que referirme al mío? Pues, tendría que ser el suyo porque estamos hablando en primera persona ahorita. Pero si ustedes hacen algo para el aniversario de sus papás, diga for my parents' anniversary. Sería como esto. Déjenme anotarlo aquí. For my parents' anniversary. Ok. Y ya dice qué van a hacer. Right. Continue here. I'm going to have a eat cake. I'm going to eat cake. For my graduation, I'm going to have a party. Huh? Huh, qué interesante esta oración. I'm not going to wash pants for my graduation day. Maybe. No lave ninguna ropa ese día, no se preocupe. For my wedding anniversary, I'm going to cook special food. I'm not going to ceremony with my family. No, 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 no. Son tres afirmativas, yes.
Ok, very good, guys. So, vamos a dejar eso ahí en esto. A las demás personas que no lo han enviado, voy a estarles esperando. Vamos a hablar de esto en este momento. Miren acá. Ok. So, si pueden copiar estas preguntas o tomen una screenshot, because this is important para la actividad que vamos a hacer. It says, future plans. What are you going to do for Father's Day? Ok. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué van a hacer para el Día del Padre? ¿Por qué les pregunto eso? Porque para el Día de la Madre es el más, right? Pero si el Día del Padre como que bien, Día del Papá, ¿verdad? Felicidades, viejo Liz. That's okay. Pero si usted no tiene un por qué, eso suele suceder, pues entonces ponga qué va a hacer para el Día de la Madre. O tal vez usted le celebra el Día del Padre a su mamá. That's okay. Está bien, right? What are you going to do when the virus is over? Esta es una pregunta que quiero que me contesten. Importante. ¿Qué van a hacer el día que el virus se acabe? What are you going to do when the virus is over? Cuando ya todos estemos vacunados y digan, ¿saben qué? Ya no se necesitan mascarillas. Volvemos a aquella normalidad. Qué miedo, right? Something different. Very good. So, eso no va a suceder. Maybe. Pero imaginémonos que existe un mundo donde ya vamos a estar todos vacunados y bonitos, right? So, what are you going to do? Quiero que me contesten estas dos preguntas. What are you going to do? No me las contesten en el chat, solo para ustedes. ¿Okay? Porque vamos a ir a las breakout rooms y en las breakout rooms se van a platicar ustedes con sus compañeros qué van a hacer estos días. So, for example, I'm going to have special food for Father's Day. I'm going to give my dad a present for Father's Day. Okay. I'm going to call my father in Father's Day. Okay. So we're going to do that. Y vamos a los breakout rooms para que practiquen con sus compañeros. Vamos a hacer un ejemplo de lo que vamos a hacer en los breakout rooms. Déjame ver quién no ha hablado hoy. Joanna. What are you going to do for Father's Day? I'm gonna to visit my father because he lives in Santa Ana and I live in Santa Tecla, so I don't see him too much. So you are going to visit your dad? Yes. Okay, very good, Joanna. Thank you very much. So let's go with Diana. What are you going to do when the virus is over? Maybe I am going to visit the beach. The beach? Okay, very good. Excellent. Good job. So, guys, we're going to go right now to the breakout rooms. Y van a hacer esas preguntas así. Llego al breakout room y usted me dice, no, teacher, ya nos hicimos todas las preguntas. ¿Va a pasar eso? Si yo voy al breakout room. ¿Va a pasar eso? ¿No? ¿Qué me van a decir? Aunque ya se hayan hecho todas las preguntas, ¿qué me van a decir? Estamos practicando, teacher, right? I am practicing. Okay. Fine. I'm practicing. Porque si no, les voy a decir, ah, ok. Entonces, como ya se la sabe todas, nos va a ir a hacer el ejemplo allá enfrente, allá con toda la clase, right? Let me do something, guys. Estoy viendo aquí cómo tengo estos breakout rooms. Me gusta este breakout room. Voy a volver a crear. Ajá, esto está bien. 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 No, esto no me gusta. Okay, let's go.
Fátima, what happened? ¿No se unió al grupo? Es que, teacher, estoy teniendo problemas con el internet. Ah. Entonces, por ratos me voy adentro y por ratos me saco. Ok, ok. Veamos si la deja unirse por lo menos a ese grupo. Si no, vamos a ver qué hacemos. Sí. Aún no ha terminado. No, no, ya. Yeah. What are you going to do when the virus is over? I'm going to virus. I'm going to stay in my house. I think so. Stay to the visit beach. Okay. Ahora le puede preguntar. To travel another country, maybe. Oh. Okay. Yes. Great. Okay. Let me see. Okay. What are you going to for the Father's Day? I am going to eat pizza with my father's. Mm-hmm. Okay. And tell me what are you going to the virus finish? Yes. Okay, I am going to visit in the beach or ¿Cuál es su nombre? Yeah. De las tres. La colochita. Es que no me salen los nombres. Elsie, vaya. Where are you going to for Father's Day? Elsie. What are you going to do? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Me sale mejor con gonna. Where are you gonna do for Father's Day? Sí, pero se está comiendo el do. What are you gonna do? Diga así. What are you gonna do? Fue lo que dije anteriormente. Ah, pero es que el do no se le creí escuchaba. Que lo dije. Ajá. What are you gonna do for Father's Day? Okay. Sí. I'm going to. Okay. I'm going. It's a very special day to be together. Ok,
Yeah. Es un día especial para estar unido con la familia. Casi no se le escucha. Old de viejo y town de pueblo. Old. Uh-huh. Ah, pues sería. I am gonna visit old town. Uh-huh. Si gusta, no usa el translate usted. ¿Mande? No usa el translate. Como no. No lo usa. No, debe. Cuando estoy fuera de Zoom, sí. Ok. Puede hacer la pantalla chiquita para que pueda usted ir a tener una pestaña aparte. I'm going to visit. Vamos a ver. I work with dental assistant right now. Okay, and what are you going to do for your birthday? Okay. So you were practicing and actually some people, una gente de aquí hasta se fue a más cosas y eso me gusta. They were like, what are you going to do for your birthday? What are you going to do for Valentine's Day? What are you, they were saying more things and that was very good because you're practicing. That means you're practicing, right? Very good job, guys. So right now, I'm just gonna go with the attendance, but first, let me, yeah, wait a minute. Okay, I'm gonna go with the attendance. Remember, you have to have your cameras on and say I'm here. But it's not. No he tomado la otra foto. Yeah, es que a veces me piden que solo una, but yeah, I'm gonna do it. Thank you, gracias por avisarme. I'm like, I always forget. Wait a minute. Okay. Déjeme ver la otra foto, pues. Wait a minute. Yes, ocho. Okay. One, two, and three. One, ahora sí. One, two, three. There we go. Excellent. Thank you very much. Let me go up here. Right there. Excellent, you guys. So I'm going to go with the attendance, pero después les voy a dejar con el tema que vamos a ver el Monday, okay? Let's go. Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here, miss. Iris Wendy Rivera de Abrego. Iris. Nope.
Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Ricardo Josué Naranjo Alegría. I'm here. It's Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. I'm here. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Mónica Judith Patiza Capa. I'm here. And Yancy Beth Mejía Maravilla. Iri Wendy Rivera de Abrego. Aquí, teacher, aquí estoy, pero tengo problemas con el micrófono. Ok, vamos a ver. Iri, teacher, a mí no me mencionó. ¿Pero mencioné? Fátima Emperatriz Gámez Melgar. Emperatriz. Ya. I'm here. Very good. Let me see. Iris, ¿verdad? Iris. Very good. Thank you. Okay, you guys, voy a enseñarles nada más cuál va a ser el topic de la siguiente semana. Remember, tienen que tener completa la unidad, la section one. Si pueden avanzar ya en la dos, háganlo. Yo mañana voy a subir notas, okay? Let me see here. Mañana tenemos clase, ¿verdad? No, we don't. No. Hasta el Monday. Oh, okay. Okay, okay, so don't worry. Let's see. This is going to be the topic that we're going to be discussing, okay? The parts of the body. So if you can practice this in your house, please do it. So you need to practice what are the parts of your body. I mean, how to hit, like parts of your body. And you are going to say, like, mention the names. For example, the head. ¿Cuál sería la head? Cabeza. This one, right? Then the nose. Nariz. Stomach. Estómago. Okay, so eso, that's what we're going to do next class on Monday. Okay, hasta el lunes. Mañana no, tomorrow no, Monday. Yes? Yes. Okay, yes. Y para Diana, que quería ver esto la vez pasada, so it's this, Diana. It's not. Yes, I like that. Thank you. Yo me acordé después y dije, no voy a hacer mala onda, no se lo voy a enseñar. Ahí está. Ahí está el otro, creo. Right. Oh, my God. Very good. Ay, qué lindo. Okay, you guys, I will see you on Monday, right? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Have a good weekend. Bye. Bye-bye.